Buenas, gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más. Estamos a día 7 de verano y creo que hoy podía hacer regalos a la peña, ¿no? Sí. Pues tenemos cinemática final ya con Halley y puede que desbloquee alguna más. Es lo último que queda, a ver cinemáticas y tal. Ahora mismo soy novio de todos. Bueno, todos los que se pueden ser solteros. Bueno, todos con los que te puedes. Vamos, los solteros. Así que con Halley teníamos cinemática entrando en su casa. Lewis, te voy a dar este consejo porque me caes bien y quiero que te quedes en Pueblo Pelícano. Si llegado el momento quieres pedir matrimonio a alguien, tendrás que darle un colgante de sirena. No te preocupes, todo el mundo en Pueblo Pelícano sabe cuál es el significado del colgante. Es una tradición antigua de esta región. Mucha suerte, vale. Como ya soy novio y he llegado a los 10 corazones con Halley, me llega eso. ¿Más cartas? Evelyn me da una tarta. Creo que dormí un par de días, 2 días o así. De momento vamos a llegar a los 10 corazones con todos. Lo que pasa es que es un poco pronto aún para ir a casa de Halley, ¿eh? Vamos a ir cogiendo regalillos por aquí y vamos regalando. A ver si alguno más sube a los 10. Elliot, Shane y Emily. Emily le llevo un topacio. Cuidado con el bastón, ¿eh? Vamos quitando diamantes de mientras. Seguramente hay algún mod para poder casarte con quien te dé la gana, ¿eh? Me suena haber visto por ahí una boda con Robin o algo, no sé. Pero yo, como me voy a casar con Lía. Aunque últimamente estoy pensando más en casarme con Penny, ¿eh? Pero bueno. Vamos con Lía a muerte. Vale, tenemos. Vamos por orden, a ver. El topacio para Emily. Hemos dicho Helios también. Voy a pillarle una pluma de pato. Ya son las 8. Creo que hay que esperar una orilla más. Pluma de pato para Elliot. Y venderé alguna cosa más. Hostia, que me quemo. Puto cigarro. Joder. Un segundito. Vale, vamos a vender un par de cosas. Amatistas, vendo dos. Eso lo puedo vender, esto también. Vale. Hemos dicho Elliot, Emily, Shane. Pillamos una esmeralda para Penny y un chile para Shane. Esmeralda. Chile. Y aquí en casa pillaré un par de recetas de. No sé si tendré algún desayuno inglés y una pizza. Ensalada para Lía. Pizza y desayuno inglés. Hostia, me quedan poquitos, ¿eh? Vale, con eso tenemos a Lía, a Sam y a Shane. Y a Alex, que diga. A ver quién más me queda. Me queda Maru, Harvey, que Harvey creo que llevo encurtidos encima. Y ya está. ¿Llevo encurtidos? Sí, llevo encurtidos. Y el otro hemos dicho que era. ¿Qué cojones era el otro, tío? Maru, una pila. Que tengo poquitas. Vale, ahora sí me voy directo a casa de Halley. Espero que esté allí. A ver cómo es la cinemática con ella. Yo de cinemáticas de estas solo he visto la de Emily, porque la primera vez que jugué me casé con ella. Esta es la de Halley.
Me lleva a su habitación secreta. Ven aquí, pero asegúrate de cerrar la puerta tras de ti. Se supone que las cinemáticas estas con 10 corazones son las más intensas. Has venido, por supuesto. Te doy la bienvenida a mi nuevo cuarto oscuro. A ver qué hacemos aquí. No aproveches para meterme mano, niña. Bueno, niña, que tendrá sus 20 y tantos, ¿no? Y bien, ¿qué te parece? Los he visto... No, hombre, es genial. Si le digo los he visto mejores, lo mismo le corto todo el rollo en mi cinemática. Bueno, ¿qué quieres hacer? Decorarlo. Intentar besarla. Puede ser un poco drástico, ¿no? Esto de intentar besarla aquí. Pero claro, puede ser lo más interesante que haga, ¿eh? Vas a intentar besarla. Lo mismo se enfada, ¿eh? No sé. ¿O no? No, no, no. La tengo enamorada. Llevaba dando tiempo deseando que hicieras eso, ¿vale? Lo sé, lo sé. Un momento. ¿Qué? No pienso casarme contigo, ¿eh? Ah, que es tímida. Pues nada, aquí. Este capítulo va a ser, yo creo que de magreo en magreo, ¿eh? Si se puede, claro. ¿Dónde estoy? En la puerta, vale. Emily, que está aquí. Toma. Y ahora me magreo con tu hermana. Si me deja, claro. No sé si subiré con ella a los 10. A ver, vamos a ver, Emily. Ha subido también, Emily. Espérate, Emily. La cinemática de Emily no sé dónde es. Voy a mirarlo. No sé si tendré bastante bajo el volumen. Un poquillo, sí. Ahora. Estaba un poco bajo. Vale, pues... Emily me tiene que mandar una carta y ya me cita ella. Así que será para mañana. Vamos a terminar de hacer regalos. Ese es el alcalde, nada. Alex. El herrero tenía una cosa para mí. Creo que era el hacha o algo así, ¿no? A ver, Alex, si ha subido. Alex, no. Elliot, ¿estás en casa? Sí. ¿Y Elliot ha subido? Elliot sí ha subido. La cinemática de Elliot... Vamos a mirarla. Elliot, Elliot... En la playa a las 7 de la tarde. Vale, esta tarde vamos a la playa. Ya está. Ponía que era por la tarde, pero bueno. Ey, ¿qué pasa, Elliot? Mira, he arreglado el viejo barco de remos que hay junto a mi casa. Ha quedado bastante bien, ¿eh? Hostia, escucho muy alto el juego, ¿eh? ¿Me harías el honor de acompañarme en su viaje inaugural? Quiero subir. Ahora bajaré el volumen un poquillo. Mi libro lleva un tiempo a la venta. No es que sea un bestseller ni nada, pero está recibiendo buenas críticas. Me alegro por ti. Y no lo hubiera acabado sin tu apoyo moral. Bueno, no es verdad. Lo hubiera acabado igualmente. Pero agradezco que creyeras en mí. Es mi visión. Y bueno. ¿Cómo te lo digo? Que te molo, ¿no? Si ya lo sé, tío. Bueno, hace un tiempo que somos amigos, pero yo no estoy seguro de seguir viéndote así. Que te molo, tío, que te molo. Dilo. Di, me molas. A ver, ¿cómo te lo explico? Creo que mi personaje es cortito y no se entera, ¿eh? Ahí. Estás temblando. No, como para no. Me estás incomodando mucho, para. No, hombre, no.
¡Qué feliz soy! Vamos, estoy súper feliz. Me preocupaba que no sintieras lo mismo por otro hombre. Aquí me da igual, tío o tía, yo le como los morros a todos. Volvamos antes de que el viento del sur repunte. Mira, el valle desde aquí por fin parece un hogar. Ya verás lo contento que te vas a poner cuando me veas que me caso con la otra. Wow, menudo día. Pues si desbloqueo bastantes cinemáticas, puede que sea el antepenúltimo o penúltimo capítulo, ¿eh? Vamos a ver a Penny si está en su casa, que no creo porque nunca está aquí. No. ¿Estará en el museo? Este tenía algo mío, que no sé qué es. Azada de acero. Vale. Vamos a ir a casa y vamos a pillar oro, lingotes de oro, y que me la mejore otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos desde aquí, directo. Espérate, voy a bajar un poco el sonido del juego. ¿Cómo se baja eso? Era por aquí, ¿no? Efectos. Vamos a bajar un poquito el ambiente. Pisadas. Y efectos. A ver ahora. Lo mismo lo he bajado bastante, ¿no? No sé. Yo es que lo escucho altísimo. Mejórame la azada. Vale. Vamos a ver si está aquí Penny. No, ¿dónde coño está Penny? A ver, Penny, ¿dónde estás, tía? Lee está a la izquierda. Y Shane está en el rancho de Marnie. Vamos a ir para la izquierda. Pasamos por casa de Sam. Y de ahí pillo a Lia y a Shane. A Penny ya la veré. A ver, vamos a ver a Sam primero. Pizza para ti. Vale, Sam ha subido. Sam, ¿dónde coño está Sam? Creo que sí ha subido, ¿eh? ¿Dónde cojones está Sam? No lo veo. Sam no ha subido. Lia, no sé yo si subirá también. Creo que sí, ¿no? Porque fue la primera que me ligué. A ver, Lia. ¿Tú has subido, Lia? No, aún no. Habrá muchos que no suban hoy, ¿eh? Pero para el siguiente sí. Y Shane, toma. Shane, ¿tú has subido? Dime que sí. Shane sí ha subido. Vale, y Shane, la cinemática es... A las 4 de la tarde en la parada del autobús. 4 de la tarde, vale, tenemos tiempo. Y hemos dicho que la otra que me faltaba era con Emily, ¿no? Que con Emily era... Ah, me llega la carta con Emily. Vale, con Emily me llega la carta. Hay que estar a las 4 de la tarde en la parada del autobús. Esto me está dando... Yo creo que esto se ha bugueado o algo, ¿eh? Eso está autobug. No sé por qué no me da nada. Vamos a vender un par de cosillas. Esto... Vale, quedan Harvey, Emily... Que diga, no, Emily no. Abigail... A ver si me da tiempo. Penny también queda. Sebastián, Maru. Mira, aquí está Abigail.
A ver, Abigail, ven para acá. Abigail, ¿tú has subido? Sí, Abigail sí ha subido. Con Abigail es a las 5 de la tarde en las minas. Hostia, no sé si me da tiempo. Tengo que ir a las 4 a la parada y a las 5 a las minas. 4 parada, 5 minas. A ver, Harvey, si está por aquí. No, ¿dónde coño está Harvey? Elliot, Lía, tal, tal. Penny tampoco la. Penny está aquí arriba. Maru y Sebastián igual. Vale, vamos a subir para arriba. Son las dos. Aquí está Penny. Aquí está Maru. Lo mismo. Ahora miraré, espérate. Maru y Penny. Penny ha subido también. Y Maru. Maru no. Con Penny es a las 7 de la tarde en el spa. Sea, a ver si me acuerdo de todo, porque joder. Esto es lo malo, dejarlo todo para el final, que es que te salen todos a la vez. Sebastián, casi que prefiero que no haya subido, ¿eh? Vale, no ha subido. Me quedaría Harvey. Me quedaría Harvey. Cuatro paradas de autobús. Creo que eran a las 5 en. A ver, un segundito. A las 4 en la parada. A las 5 en las minas. Y a las 7 en el spa. A ver si puedo pillar a Harvey antes de irme. Lo que pasa es que no sé dónde está. Está al lado del centro cívico. Está por aquí. Aquí estás. No creo que haya subido Harvey tampoco. No. Ah, Harvey no tiene ni 9 siquiera. Claro, con Harvey hice los 8 hace nada. Hay que esperar una orilla. Espérate, vamos a ir a casa. Y a las 4 a la parada. A ver, perruno. Sé que no te pongo nunca de beber, pero como te da lo mismo. Esa miel vamos a esperar. 3 y 20. Me da tiempo a mirar aquí los dinos un poco. A ver, que os saludo. Pues supongo que en el siguiente capítulo terminaré las cinemáticas que me quedan y las cuatro. Y me casaré. Espérate, aquí pone. Era las 4 de la tarde, ¿no? 4 p.m., parada de autobús con Shane. Pues no sé por qué no me ha salido la cinemática ahí en la parada. Lo mismo tiene que ser un día especial o algo. No, pone que salga de mi casa a las 6 a.m. y luego camina hacia la parada del autobús entre las 4 y las 6 p.m. A ver, vamos a entrar en casa. Y salimos. Aquí no hay cinemática que valga, ¿eh? A lo mejor. No, si pone las 4. No sé, no lo entiendo, ¿eh? Ya veré cómo es esto de Shane. Pero hoy parece que no va a haber cinemática con él, ¿eh? Vamos a las minas. Podría haber tomado el atajo rápido, lo pillo desde el pueblo.
Y desbloqueamos con Abigail la suya. Minas. Aquí está, Abigail. ¿Qué pasa, chata? Pues nada, nos hemos magreado con Elliot, con Haley y ahora toca a Abigail. Para ir variando. Se asustó. ¿Está llorando o se está descojonando? Está todo acojonada, así. No pasa nada, aquí llega ya su salvador. A ver, Abigail, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Siempre mejor preguntar. Estoy bien. ¿Sabes que llevo un tiempo practicando el grima? Sí. Bueno, no tenía ni puta idea, ¿no? Pero como me dijo algo de espadas el otro día que le gustaba y tal. Bueno, pues he decidido que hoy iba a aventurarme en la mina. Lo mismo tengo que picar piedra con ella o algo, ¿no? Pero me ha dado miedo, no he sido capaz. Supongo que no soy tan fuerte como pensaba. No, eso no se lo voy a decir. Esto va un poco de sobrado, ¿no? A mí también me dan miedo. Sí, que se sienta... Supongo que cuando tienes algo que perder es normal tener miedo. Me gustas mucho. Mira, esta ha sido más directa, coño. Lo que siento por ti es algo más que amistad, lo sabes, ¿no? Pues claro, tía. No puedo creer que te esté diciendo esto, pero ya no puedo callármelo. Hace mucho que me siento así. No hace falta que digas nada ahora mismo. Quedémonos aquí un rato, ¿vale? Mira, mira, magreo. Pues nada. Abigail, lista. Hemos dicho que a las 7... Voy a probar a ir a casa otra vez. A ver si me sale ahora la de Saint. Y a las 7 tenía que ir a algún lado. A ver, ahora que se ha ido Pam. ¿No? ¿Y si entro a mi casa otra vez y salgo? Yo qué sé. Es que lo mismo es sin ir al pueblo, sin ir aquí a la parada, ¿eh? Hasta que dé la hora. No tengo ni idea. Hemos dicho que a las 7... Emily creo que era, ¿no? No, Penny en el spa. Oye, ¿y Emily? Emily también tenía alguna, ¿no? Que no he visto. Ah, vale. Emily me llegará la carta mañana. A las 7 vamos a pillar esto. A las 7 al spa. Joder, me he ido muy lejos, ¿eh? Calla, perro. Tienes comida y ya lloverá. Estaría... Creo que con Harvey... Es que Harvey se me queda un poco atrás, ¿eh? La verdad. Al no tener ya los 10. Porque el resto, cuando les regale algo, yo creo que van a subir del tirón. 6 y media. Hemos dicho al spa. Hostia, que no llego, ¿eh? El spa no está aquí al lado. Vamos a... creo que lo más cercano... No, desde aquí no sería. Sería desde aquí. Desde la montaña. Y subir para arriba. Oye, Sebastián tenía los 10 también, ¿no? ¿O no? No, Sebastián no. Creo que tengo que entrar dentro. No, aquí no hay nada. A ver, Penny. ¿Por qué no me entero? Penny. Es 10 corazones. Vale, me tiene que mandar una carta, coño. Pues Penny para mañana también. Pensé que era hoy. Emily y Penny me tienen que mandar carta. Pues estoy por irme a dormir ya, ¿qué cojones? Si total... Vamos a dormir.
no hay más que hacer. Día 8 de verano, año 4. Yo pensé que haría 3 años, pero bueno, con la hibernación que me metí y tal, pues normal que sea uno más. Mira, Zane. ¿Qué pasa, Zane? Ya sé lo que vas a decir, que te molo, ¿no? Tengo 2 entradas para el partido de los excavadores de Ciudad Uzu de esta noche. Claro, ahora me dirá que vaya a la parada. Si quieres venir, quedamos en la parada a las 5. Pues ahí ponía a las 4, ¿eh? A ver, carta. Elliot, reúnete conmigo en el muelle una mañana soleada. Tengo algo en mente. Vale, esto ya lo hemos visto. Vámonos de camping. Reúnete conmigo en el bosque pasadas las 10. Emily. ¿Y Penny no me manda carta? Penny, reúnete conmigo en el spa cuando anochezca. Hostia, tengo a Penny y a Emily a la vez, prácticamente. Iré primero donde Penny. Cuando anochezca es las 7 ya. Las 8, creo. Bueno, hoy haremos estas cinemáticas. Creo que no voy a regalar más, excepto a Harvey, ¿eh? Harvey es el único que voy a regalar de momento. Pero tampoco quiero que me salten más cinemáticas hoy. Así que vamos a ir a ver a Harvey. Yo creo que hoy han sido ya bastantes, ¿eh? 6 y 40. Necesito que abras, Harvey. Vamos a mendigar por aquí. A ver qué han tirado. Nada. ¿Y los viejos? Nada. Son gente muy limpia, han tirado la basura todos. Vámonos. ¿Qué tenéis vosotras? Basura, lo normal. Ah, no, uy, va, casi me pilla, ¿eh? No me has visto, ¿no? Pues si prefieres te puedes ir a la guerra de nuevo. Está cerrado. Sí, sí, está, ya sé que está cerrado, si no sé ni para qué iba a pasar. Pues una hora dando vueltas por aquí, macho. 7 y 40. Bueno, este pelícano es de un mod que te modifica un poco lo que es el pueblo. Añade detalles y tal. Por ejemplo, este cartel. No recuerdo cómo se llamaba el mod. Añade este pelícano. No sé si añadía estos dos puestos también. Petición. Valla especiada. ¿Quién? Alex. Vamos a por ella. Tengo, ¿eh? Valla especial, creo que era esto, ¿no? Sí. Hostia, solo tengo 2. Yo creo que el té se ha quedado bug o algo. Coño. Alex. Bueno, estará por su casa o si no, en la playa, yo creo. Pero, Alex, un segundito, porque Alex me podría subir, ¿no? Si le hago esto. Puede que Alex suba, ¿eh? A ver, la clínica ya debería estar abierta, a ver si está Harvey por aquí. Aquí estás. Toma, Harvey, encurtidos. Tienes que estar hasta los huevos de comer esta mierda, ¿eh? Estoy todos los días dándotela. A ver, Harvey, si ha subido. A los 9, estaría bien. Sí, ha subido a 9. Vale, hemos dicho por la noche Penny, Emily y luego Shane por ahí al concierto. Alex, a ver dónde está Alex. Es que esto es el cumpleaños de quién. A ver, espérate. Hay un cumple por ahí. De Gus. Tengo un diamante, ahora se lo doy. Estará aquí, ¿no? Ah, no, esto abre a las 12. ¿Gus dónde está por cuando no está en el salón? Está en el local de Pierre.
Aquí está. Tú eres Gus, ¿no? Sí. Toma, un diamante, chaval. Que es tu cumple. Vale, ¿y Alex? A ver dónde está Alex. Vale, está en la playa. Yo creo que esto tiene que subir por cojones, ¿eh? Y además sube más, creo. A ver, Alex. No, no ha subido. Es que no sé si cuenta como regalo eso o como misión directamente y ya está. Vale. A ver si dan ya las cuatro. Vamos a ir a mirar animales y tal, ¿no? Ah, sí, Harvey ya le he regalado. Bueno, animales no. Voy a mirar maquinaria. Esto lo había pillado todo, creo. Todo no. Amatistas, lágrima helada. Que no se me olvide, a las 4 en la parada. Bueno, a las 5 me ha dicho. Pues voy a las 5. Que me fío más de lo que me dice el juego que de lo que me dice la wiki del juego. Su puta madre. El vino sí que creo que debería guardarlo, me va a tocar contar los toneles otra vez, creo. Porque no sé cuántos vinos cabían. Vale. Vamos a echar más fruta de esta, que tengo poquita. Todo lleno. ¿Esto se comía? No, no me deja comérmela. Vale, voy a mirar un segundito los toneles. A ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 23. Y 5. ¿Qué ha pasado? Se me ha quitado la mierda esta de aquí. Se me han quitado los objetos. Ah, vale, que se me han bajado para abajo, coño. Vale, hemos dicho 23 por 5. Eso serían 115. Así que 115 vinos debería. ¿Qué haces? Esto. 115 debería, 109. Me faltaría vino, ¿eh? Para llenarlos todos. Pero bueno, en lo que tarda. Eso arriba, coño. Vale. Tenemos tiempo todavía. Encurtidos habían acabado también. Y no sé si me dará tiempo a mirar un poco el invernadero. Supongo que si no voy donde Emily, saldrá la cinemática para el día siguiente, ¿no? La de Emily me suena que venía un oso y tal. Es que es la única que he visto. ¿Qué cojones? Esto lo vendo y fuera. Voy a dejar esos para Harvey. Espérate, espérate, hay que llenar esto. Me llevo 10 de maíz, 10 tomates,
9 berenjenas, 2 alcachofas. Creo que con esto me voy sobrado, ¿eh? Hostia, yo no tenía más té por ahí. Tenía un huevo de hojas de té y... sé que echen curtidos, pero no me sobró ninguna. Hay que pillar más. ¿Tendré para llenar todo? No lo sé. Hombre, realmente no necesito guardar nada. Lo que pasa es que para alguna misión o tal, aunque quedando ya los capítulos que quedan, yo creo que es tontería. Vamos a echar berenjenas que tengo plantadas y tomates. ¿Cómo voy a querer comerme una berenjena? ¿Estás loco? Si eso sabe malísimo. Vale. Eso ya está. Las 4 de la tarde. Bueno, vamos a esperar hasta las 5. Lo de la basura creo que no había echado nada. Y esto debería mejorarse, ¿no? Porque... 8 de 10. Ah, vale, vale, que faltan 2. Pero ha llegado al límite. Este también ha llegado al límite. Este sí que necesitaría una mejora más. Los calamares no. El super pepino creo que necesita otra mejora. Y el esturión igual. Vámonos ya. ¿Dónde cojones me ha dicho que me iba a llevar el Sein? Un concierto, ¿no? O algo así. Ah, allí estás. Me alegra que hayas decidido venir. Deberíamos irnos ya. Vayámonos. Te sigo, Sein, te sigo. Pues otro que va a abusar de mí. Ya casi estamos. ¿Dónde cojones me lleva? Era un concierto, ha dicho, creo. Es que no me acuerdo. Me estoy poniendo nervioso. O un partido o algo, ¿no? Creo que era. Tunelers, mira, como en Dead by Daylight. Tuneleros todos. Toma, te he traído una de estas. Este me quiere emborrachar o algo, ¿eh? ¿Qué cojones haces? Quería decirte gracias por estar a mi lado durante la ansiedad, la depresión, ya sabes. De nada. En fin, es tu primer partido de Gridball, ¿no? Esto es a lo que jugaba el Ares. Bueno, ¿qué te parece? Ruidoso, me hace apreciar la tranquilidad del pueblo. Genial. Yo le hago la pelota y fuera, ¿eh? Mira, los excavadores han pasado al ataque. Oye, ¿por qué no nos sentamos? Estoy mirando entre el público a ver si Alex está por aquí también. Pero no le veo. Oh, ¿qué pasa? Lo siento, me he emocionado un poco. ¿Qué ha hecho? Ah, se ha emborrachado. Lo típico, vamos. Ah, Gus está aquí, mira. Pues Alex puede estar también, ¿eh? Me da un beso ahí por toda la cara. El día más griego, vamos. Bueno, me lo he pasado genial durante el partido. Pues me alegro, tío. Ya iremos a otro.
Y además hemos ganado. Iremos a otro siempre y cuando no me vuelvas a hacer lo que me has hecho, ¿eh? Bueno, nos vemos. Vale. No ha cambiado la hora. Se paraliza el tiempo. Son las 5. Cuando anochezca, sobre las 8, 7, 8, creo que tengo que ir al spa. Y luego ya, Emily. Vamos a pillar aquí café. Esto lo hago pues, para hacer tiempo, ¿eh? Ni necesito el café, ni necesito la pasta. Pero hay que hacer tiempo. Tampoco tengo que hacer mucho tiempo, así que una orilla, subo así. Flores. Esto si estuviera no lo cogía ahora mismo, ni de coña. Estos creo que son rábanos o... Es que eso si lo cojo se va a quitar de ahí. Así que prefiero dejarlo. Arándanos. Lo de abajo son ajos y también los voy a dejar ahí. Tomates. Debería guardarlos, que no tengo ya casi nada en verdura. La berenjena y el maíz, más de lo mismo. Pues han crecido bastantes cosillas. A ver si me da tiempo. Son las 7. Creo que puedo ir a las 8. A ver si puedo pillo esto y nos vamos. Vale, vamos a lo rápido. Vamos a la montaña. Y al spa. No ha salido una mierda. Lo mismo tengo que entrar, ¿no? O es a las 8. A ver, entramos. Ahí no hay nada. ¿Y si entro el de días? Joder. Me ha dicho cuando anochezca. Pues ha anochecido, ¿no? No entiendo qué pasa. A ver. Joder, un segundito. Penny. ¿Qué cojones pasa, Penny? Recibes una carta de Penny. Después de recibir la carta, entras a la piscina del spa entre las 7 y medianoche. A la piscina del spa. Será de cruzar esta puerta de aquí entonces. Aquí está. Ahí estás, me preocupaba que no leyeras mi nota. Parece que estamos solos. Otra que va a abusar de mi tío. ¿Pero qué os he hecho yo? Qué bien sienta el agua después del frío nocturno, ¿no? Eso ya ves. La verdad que Penny es de las que mejor me caen, ¿eh? Si tuviera que elegir quién me cae peor y quién me cae mejor, diría que me caen bien Penny, me cae bien Emily. Haley no me cae muy bien, la verdad. La veo bastante repulsiva. La típica guapa tonta, ¿sabes? Y el resto... Bueno, Lia la veo muy antisocial. Abigail me gusta su forma de ser. ¿Sabes por qué te he hecho venir esta noche? Querías verme en bañador. ¿Tienes algo que decirme? Es verdad. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Resulta que... Hace tiempo que quiero decirte cómo me siento. No puedo dejar de pensar en ti. Nunca he sentido esto por nadie. Ah, vale, pensé que podía ponerle puntos. Yo siento lo mismo, lo siento, pero yo no siento lo mismo. Yo siento lo mismo. Pensaba que sí, pero no estaba segura. Siempre recordaré esta noche, clubs.
Venga, morreo, morreo. Pues nada, otra que me beneficio. Hasta luego, Penny. Vamos a beneficiarnos a otra. Emily toca. Bueno, vamos a casa. Joder, ¿por qué se me ha puesto el bastón abajo del todo, tío? Vendemos café. Fruta vendo también. Arándanos. Supongo que para mañana el herrero ya tendrá el pico, ¿no? Y guardamos verduras. Que verduras hay poquitas. Las voy a guardar todas. Cogemos esto. Ha dicho pasada las 10. Perfecto. Creo que tengo que entrar al bosque, ¿no? Directamente. No me acuerdo. Coño, aquí hay algo, no me deja cogerlo. Ahí está. Oye, ¿y este árbol que ha salido aquí, el otro? Esto lo quito, ¿eh? Son las 10, vamos a esperar un poquillo más. Vamos a dejar aquí esto y esto. Vale, vámonos. Última cinemática. A ver, aquí hay alguna piedra rara. Está esta que da acuamarina. Y esta de aquí que es iridio. Voy a picar esta a ver qué hay. Por si hubiera una esquirla. No. Y esto, acuamarina. A ver, cinemática. No me ha salido. Creo que es en el bosque secreto, tal vez. A ver, Emily, un segundito. En el bosque secreto, después de las 10 p.m. Son las 11. Hostia, lo mismo no llego, ¿eh? Coño, que el bosque es por arriba. Por aquí. Es por aquí, ¿no? No me acuerdo, coño. Quita eso. Aquí estás, Emily. ¿Qué me cuentas, Emily? Vamos a hacer aquí una acampada. Qué divertido. Ya ves tú, la fiesta padre aquí. Con el frío que hace. En realidad da un poco de miedo. Yo, por suerte, me he traído la Game Boy. Ahí con el Pokémon amarillo y me vicio. La otra que se lea un libro. Qué fresquito hace aquí. Mira, mira cómo se arrima. Me está dando un beso, ¿no? Yo imagino. Me parecía tonta. O tiene una cara extraña o me está dando un beso todavía. El oso este es colega mío, ¿eh? No te preocupes. Que es el que me enseñó lo de todo lo de las frambuesas. ¿O es otro? Pues si tiene más miedo él de nosotros que nosotros de él. Se ha ido ya. Yo te protejo. Un oso, espero que no tenga hambre. Pero yo espero que sí y se te coma. El otro saco de dormir sigue fuera. No pienso volver a salir.
Nada, nada, lo compartimos. No te importa compartir tu saco de dormir conmigo, ¿no? No me da respuesta. Uy, eso como vibra, ¿qué estaremos haciendo? ¿Está? Ah, vale, se acaba el día directamente. Claro, hemos dormido ahí. Tu azada de oro está lista. Tenemos carta de... Gracias por venir anoche, me lo pasé genial. De hecho, me alegra que apareciera ese oso. Hasta pronto. Con cariño, Emily. Otra más. Trasmodius, que me da mierda todos los días, no sé por qué. Pues nada, vamos a dejar por aquí el capítulo. Se han visto bastantes cinemáticas finales, pero bueno, todavía quedan unas cuantas más. Me faltan unos cuantos que tienen cinemática por aquí. Y luego me faltaría una, que es una cinemática medio oculta, que es cuando ya has visto las 10 cinemáticas con todos y son todos tus novios. Así que faltaría ver esas y casarme, tener hijos y tal. Lo que pasa es que lo de los hijos, yo qué sé. Lo dejaré para más adelante. Quiero hacer un capítulo final que sea como un tour por la granja enseñándola y tal. Y supongo que eso lo haré cuando ya tenga hijos y ahí ya se verán los hijos y todo. Así que nada, dejo aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.